Esta camioneta, compas, viene al taller precisamente porque ya la llevaron a varios lugares y no le encuentran un ruido en la suspensión. Como es un ruido, ahorita lo vamos a ver cuál y qué tipo de ruido es. Ahorita a continuación les voy a dejar el video para que puedan ver el sonido del ruido que encontramos nosotros y que el cliente nos comentaba. Aquí lo que tenemos que hacer es una limpieza y ajuste de frenos, como le conocemos nosotros. Pero aquí lo que vamos a hacer es desmontar los caliper para mandar rectificar los discos. Y después de rectificar los discos vamos a hacer la limpieza de las balatas, la limpieza de los calipers. Vamos a hacer toda la limpieza de los frenos en esta parte. Y de hecho estos tornillos de la mordaza son súper importantes de que vayan lubricados. Cuando los quitamos pues no tenían lubricante, ya que estos también pueden ocasionar ruido o crujido al momento de ir circulando en lo que son desniveles. Si no está bien lubricado el caliper también nos puede ocasionar eso. Entonces este caliper simplemente se quita con dos tornillos de medida 13 o 14 milímetros, no recuerdo bien. Y solamente la jalamos hacia atrás, obviamente ya saliendo eso podemos quitar las balatas, y como pueden ver las balatas tampoco tienen lubricante en las puntas, lo cual también nos puede ocasionar un ruido. Ahora, aquí también tenía un rechinido en la parte de atrás, por eso vamos a mandar rectificar los discos, ya que la balata estaba bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que al momento de no tener lubricante los tornillos del caliper, no tener lubricante la balata, el disco se va cristalizando por altas temperaturas. Cuando se hace la cristalización, necesitamos mandar revisar lo que viene siendo el disco y si puede ser rectificado, pues mandarlo rectificar, ya que pues obviamente esto le va a quitar un muy poco y no vamos a tener problema. Aquí vamos a hacer la limpieza del caliper. Después de haber visto todo el proceso de limpieza con nuestro limpiador de frenos, que realmente es un limpiador que me gusta usar mucho, vamos a usar este pegamento para las balatas. Varias personas usan, o la mayoría usan silicón, pero realmente no me gusta usar el silicón, ya que no hace una buena adherencia entre la balata y lo que es el caliper de los frenos. Realmente este pegamento, a pesar de que es un poco más caro, me gusta usarlo cuando hago el cambio o el reemplazo de balatas o cuando se le hace limpieza y ajuste de frenos a un vehículo, porque realmente se adhiere bastante bien y no tienes el problema de que el silicón se embarre en lo que es todo el caliper, el pistón, y realmente se vea estéticamente muy feo. Porque en cuanto a funcionamiento, pues seamos realistas, no te va a afectar en nada, pero realmente estéticamente yo creo que el cliente lo va a ver y va a pensar que es un trabajo muy sucio. Ahora, pues la lubricación de estos tornillos realmente es súper importante, ya que son los que hacen el movimiento del caliper en el sistema de frenos y tienen que tener una muy buena lubricación, ya que si no están bien lubricados también te ocasionan como un tipo crujido al momento de que vas en baches. Como si estuviera muy reseca la suspensión, estos tornillos también te pueden ocasionar eso. Hay que sacarlos, hay que limpiarlos primero muy bien. Después de que los limpias ya muy bien, pues ahora sí ponerle su lubricante. Como pueden ver aquí ya están lubricados, y ahora sí nada más es cuestión de esperar el disco que lo traigan de la rectificación para proceder a ponerlos. Aquí ya tenemos bien lubricados los tornillos del caliper, entonces pues prácticamente ya podemos empezar a meter el disco. Una nota o un dato que les quiero compartir es que cuando los discos lleguen de la rectificación, los laven muy bien, puede ser con agua, jabón o puede ser con el limpiador que vieron ahorita en un clip anterior, con el limpiador de frenos también, que los limpien muy bien para quitar la rebaba que quedó en lo que es la rectificadora. Ahora, ya una vez lubricando bien las puntas de la balata y poniendo bien su pegamento, ya podemos proceder a hacer el armado, o sea, todo lo contrario, en poner los tornillos del caliper, poner las balatas, ahora sí poner bien sus tornillitos lubricados, apretar muy bien. Recuerden que estos van al llegue y después un cuarto de vuelta y no necesitan más, realmente no necesitan más apriete. Entonces, este es un servicio de limpieza y después vamos a hacer la purgada para el ajuste de frenos, que el pedal llegue lo más arriba que se pueda y no tenga aire el sistema. Entonces aquí lo que vamos a hacer por último es bombear el pedal del freno para que el pistón abra y el caliper pues haga su contacto con lo que son las balatas. Y quedaría totalmente este video. En uno próximo vamos a traer lo de la purgada. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.